Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones, las noticias picantes. Pues Jairo Comenta farándula, señores, así que póngase cómodo, comenta, dale a me gusta, comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal, señores. Shot Liquor, ahí puede encontrar todo tipo de bebidas, cerveza, ron, vino, de todo tú vas a encontrar ahí, whisky, de todo. Tú lo pides por internet ahí, en la página, y en automático te va a llevar, te va a llegar allá, ¡pop!, a la puerta de tu casa. Solamente tienes que pedirla ahí. Shot Liquor. Señores, llueven las críticas hacia Yailin, la más viral. Cientos de críticas llueven contra Yailin por un vestido que ella usó, un vestido donde mucha gente dice que quizás no le favorece, que quizás no está con el tono de su piel. Mucha gente ha criticado al estilista de Yailin, que es Carlos Martínez. Entonces, ¿qué te digo? Uno leyendo los comentarios de las páginas de farándula dice: Carlos no hizo buen trabajo. Él debió resaltar la belleza de esa niña. Dice aquí: ayer el traje la arruinó. Se parece al café cuando se cuela claro, o el chocolate de agua que hice anoche. Dice ahí: no sean hipócritas, ese vestido no dio la talla para nada, debió prender la alfombra, pero le faltó mucho a Carlos, sorry. Realmente, señor, ya ustedes saben. Dice una: ay, no, mana, no es así, muchos trapos para ella ser bajita, y la línea de ella es poca tela, juvenil por la edad. Y es cierto, un ejemplo, eso en la alfombra de los premios SIC, ella debió ir más como más fresca, más cosas, porque tenía, señores, una sabanota para andarla en una vaina como la playa ahí. Dice una aquí: Yailin, con lo bella que es y tan joven, algo más juvenil para resaltar su belleza. El pelo negro espectacular, ese es el color de ella. Después, lo otro nada que ver. Esa vestimenta la hace ver vieja, y esos zapatos, ya ustedes saben cómo se la están comiendo con yuca. Dice aquí: no sé, pero él no vistió a Yailin la manera adecuada para esa actividad. Punta Cana se asocia con blanco, bright, dorado, plata, azules. Pero y ese tono, os en plena primavera. Dice aquí: Yailin al azar le hubiese vestido a la perfección. Y señores, las olas de críticas que han llovido son bastante. Un ejemplo, dice aquí: esos $3,000 que Yailin no le pagó a Lady le han salido caro. No ha pegado una con esos trajes. Eso debería llamarle los no deberían llamarse los premios, sí. Eso debió llamarse los premios Halloween. Ay, mi madre. Esa fue la mujer de Adam Production que dijo eso. Y no solo ella, le mandó un fuetazo a Yailin, sino que también la patrona dice: no entiendo qué pasó con Carlos Martínez. A la hora de vertir a la viral, debió buscarle colores que le favorezcan a su cuerpo, como el negro, porque para nadie es un secreto que ella está recién parida y está subida de peso, pero los vestuarios debieron ser más llamativos. Realmente sí, todo el mundo sabe que Yailin está un poco, tú sabes, subidita de peso y eso. Y realmente, señores, realmente yo creo y entiendo que debieron ponerle como vaina. Dice aquí: ella sí sabe esconder su peso. Que yo no creo que la patrona la esté criticando, sino diciendo lo que debió hacer Carlos, cómo debió vestirlo. O sea, es como un consejo, no es que ella la está criticando. Dice que tome tip para ella: bastante ropa poco favorecedora que se pone por su
su cuarto, demasiada lipo y sigue igual. Pero el que sabe vestir tampoco. Es lo que no supieron vestir a Yailin. Ahí estamos de acuerdo. Ella que se informe que Carlos no vistió a la Yaya. Él mismo publicó que la vistió. Bueno, mucha gente, déjame ver quién vistió. Déjame buscar a Carlos Martínez. Farándula con Jairo comenta, señores. Carlos Martínez, vamos a ver. Vamos a ver. A las viral. La viral. Diseño del vestido. Alright. Make your. Más que sé yo qué. Fotografía David Arte. Bueno, según lo que se ve aquí. Porque dice ahí Yailin por Carlos Martínez. O sea, que fue como que la. Que la vistió, pero ven acá. Va a seguir. Fue el mismo que la vistió. No fue más nadie. Fue el mismo. Fue el mismo. ¿Quién más fue que la vistió? Pero, señores, yo te digo. Eso suele pasar a veces que la vestimenta no favorece o no va con Maena, pero él fue que la vistió. El diseñador del vestido fue Harold Jiménez, el diseñador, pero quien la vistió fue Carlos Martínez. Apréndanse de eso, aprendan un poco de moda. Otra que también, y mucha gente la ha llamado envidiosa, fue nada más y nada menos que La Perversa. La Perversa dice lo siguiente: trabajo es trabajo y me quedé trabajando. Dice ella, y etiqueta a alguien y dice: no quieren entender que yo tenía trabajo aquí en Europa. Así me iba a poner para los premios algo parecido con otro tipo de peinado. Ella pone una foto ahí de como una diosa, una cosa así. Y mucha gente entiende de que la Pearl le está mandando fuego a Vaina. De que la Pearl le está mandando fuego a Yailin. Yo no creo de que ella le esté mandando fuego a Yailin. No creo. Pero sí, señores, todo el mundo está claro que al final, señores, al final. Yailin, ¿qué te digo? Son cosas que pasan muchas veces. Muchas veces no es que quiera de que la persona que lo vistan mal, no, señores. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan en el barrio fino. Y un ejemplo, la vistieron mal. Bueno, anyway, está bien. Para otra que esperemos que sí, que le pongan algo de acuerdo a ella, algo que sí llama la atención. Porque en esta ocasión, lamentablemente, no le favoreció la ropa que le pusieron. No le favoreció. Y yo creo y entiendo que eso puede fallar, eso puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Eso. Y en el caso de Yailin es una mujer espectacular, es una mujer hermosa. Vuelvo y lo digo. Sacó una canción, señores, durísima, durísima anoche. Vayan a buscar esa canción de Yailin. Miren, yo cuando tengo que criticar a Yailin, la critico. Todo el mundo lo sabe, yo no tengo que ver con eso. Cuando tengo que dar su fundazo, se lo doy. Ella lanzó una canción, pero la hace como sin vaina. Ella lo que era sin video y sin nada. Lanzó ya una canción, pero vayan, búsquela. Que lleva por nombre Narcisista. Básicamente es un fundazo. Un fundazo a Anuel. Mucha gente dice que un fundazo para Anuel. La canción. Yo escuché parte de la canción y tiene mucho. Mucho potencial, tiene muchas cosas. Y ella está buscando otro estilo como así, medio bachata. Y se ha alejado un poco del urbano. Y le está resultando. Esa como bachatica y todo eso. Y eso está bien. Y vi un corte de la entrevista donde ella decía que ella cambió el estilo de su música y como la forma que ella cantaba por su hija.
Y obviamente mucha gente cuando va teniendo hijos y ve lo que eso puede, el arraigo que tiene, mucha gente dice, espérate, déjame, como los hijos míos están así, déjame yo cambiar el estilo porque yo no quiero que el hijo mío salga así. Pero bueno, qué bien. ¿Qué opina usted de las críticas a Celia Lila Masvidal por su vestido? Comenta ahí debajo. Bye bye.